Hoy, lunes 13 de enero, bienvenidos a una nueva edición de Bike News que nos acerca a los siguientes titulares. Ruiz de Larrinaga ya es leyenda. Aida Nuño, campeona de España de ciclocross. El Movistar Team ya se encuentra en tierras argentinas. Llegan las rebajas a Madrid Extrema 2014. El Alavés de Meme Respiuk logra su cuarto título de campeón de España con una carrera incisiva y sin errores en Segorbe, que le coloca en el tercer lugar histórico de Rojigualdas tras Seco y Talamillo. Tras más de 2 años de sufrimiento por ver que los resultados que le habían acompañado durante toda su carrera no se reproducían con la misma frecuencia, Javier Ruiz de Larrinaga ha vuelto a demostrar su condición de referente en el ciclocross español de los últimos tiempos. El corredor de Amézaga ha logrado en el Parque de la Esperanza de Segorbe su cuarto entorchado tras los obtenidos de forma consecutiva entre 2009 y 2011, después de una prueba que comenzó con la valentía de Aitor Hernández, dominador de la campaña hasta las fechas navideñas y autor de la mejor salida del día, pero que se fue poniendo del lado del Alavés con constancia, gran tono físico y una serie de ataques que culminaron a poco más de 3 vueltas del final, cuando Larry lanzó en uno de los tramos de arena su golpe definitivo. Asturias volvió a ratificar en los campeonatos de España de ciclocross en Segorbe su dominio en las categorías féminas con los maillots de 3 en las 4 categorías. Triunfo de Aida Nuño en élite, con Alicia González como mejor sub-23 y victoria de Paula Díaz en juniors, completando el póker la gallega Irene Trabazo. La categoría élite correspondió al guión establecido con las 3 grandes favoritas destacadas desde el principio, las asturianas Aida Nuño y Rocío Gamonal, junto con la andaluza Rocío Martín. Si bien es cierto que Gamonal hacía la goma en varias ocasiones para descolgarse irremisiblemente en la última vuelta para ceder 30 segundos en meta respecto a las 2 ciclistas que se jugarían el oro en un cerradísimo sprint que se dilucidaría con ayuda del fotofinish. Los ciclistas Beñat Intxausti y Fran Ventoso en Movistar Team llegaron a San Luis, donde entraron esperando la llegada del resto de su escuadra. Según el especialista en escaladas de alta montaña Beñat Intxausti, cada año el Tour va aumentando su prestigio y está llegando a la élite del ciclismo mundial. El ciclista del Movistar Team dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad y buscará, a partir del 20 de enero, ser protagonista de un Tour plagado de estrellas. Todas las etapas son complicadas este año y me gustaría ganar el Alto de Potrero de los Funes, concluyó. Por otro lado, el ciclista colombiano del Movistar Team, Dayer Quintana, no podrá estar finalmente en el Tour de San Luis 2014, donde iba a debutar con su equipo. Madrid Extrema ha preparado para sus fieles seguidores y solo para hoy y mañana un importante descuento para los primeros deportistas que se inscriban de manera oficial en algunas de estas pruebas. Tanto si estás interesado en participar en el Bike Marathon como en el Trail Running, ambos a celebrar en Colmenar de Oreja en Madrid o en el Duatlón Cross de Chinchón, también en Madrid, date prisa en inscribirte a través de la web oficial y conseguir un descuento del 40% del precio final del Bike Marathon. Esto ha sido todo por hoy, solo me queda despedirme y recordarles que pueden seguir toda la actualidad en bikezona.com y bikezona.tv. Pasen un buen día y sean felices.